Muy buenos días, hermanos, hermanas. Aquí adelante quedan harto espacio. Por favor, si se pueden acomodar para que no queden de pie atrás. Bueno, mientras se acomodan, vamos a saludar, como siempre, a nuestros hermanos que nos ven a través de nuestra página en internet, en www.iglesiacristianalaserena.cl. Especialmente saludamos a nuestros hermanos del norte, de Copiapó, de la tercera región. Y bueno, todos sabemos la realidad terrible que están viviendo. Sabemos también que hay mucho pueblo de Dios que sufrió con esta catástrofe. Y por supuesto también vaya nuestro saludo y nuestro deseo de pronta restauración. Como iglesia nos hacemos parte no solamente de lo sentimental, sino que también de lo práctico. Y tuvimos la oportunidad de entregar una ayuda, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestras posibilidades y diría yo mucho más allá. Y esperamos, como lo dije al momento de que ocurrió la tragedia, que nosotros de alguna manera esperaríamos a que, por supuesto, se dieran las condiciones de poder visitar el lugar y poder, en una segunda etapa quizás, ayudar específicamente lo que puede hacer la reconstrucción de alguna iglesia. Ya he tenido algunos contactos, ¿no es cierto? Y por supuesto tenemos que orar para saber exactamente hacia dónde nos dirige el Señor. Pero recuerden que estas son oportunidades que nos da también el Señor dentro de esta desgracia para poder expresar un amor práctico que no se limita solamente, ¿no es cierto?, a nuestro sentir, que por supuesto es real, sino que también al hecho de hacer un esfuerzo y un sacrificio como iglesia para poder ayudar en la restauración, como lo hicimos tiempo atrás en relación al terremoto con nuestros hermanos de Peralillo. Bueno, los que no conocen la historia, es una historia realmente muy hermosa, cómo es que pudimos llegar nosotros a ayudar ahí, no conociendo siquiera el lugar, pero Dios nos guió exactamente por medio de los hermanos que viajaron hacia el lugar donde debíamos nosotros estar. Así es que un saludo para nuestros hermanos del norte y también a nuestros hermanos más al norte, en Iquique. Recibimos un lindo mensaje de aliento de un maestro de instituto bíblico que está sirviéndose, y le damos gracias al Señor de nuestros estudios. Ellos están complementando lo que están enseñando con los estudios que nosotros proveemos a través de nuestra página de internet. Y la verdad que, como decía mi hermano Pablo, ¿no es cierto?, uno no sabe hasta dónde puede llegar a veces la bendición de que podamos hacer todo este trabajo que está detrás de la página web. Con todos los ajustes que necesariamente se tengan que hacer, ¿no es cierto?, para poder mejorar el acceso y la relación con la página. Pero lo que hay ya ha provocado mucha bendición en hermanos de distintas partes, no solamente de nuestro país, sino que también, gracias al Señor, de otras partes del mundo. Así es que estamos agradecidos porque la verdad que cuando comenzamos este proyecto de internet, ¿no es cierto?, y cuando comenzamos este proyecto de tratar de hacer un trabajo, entre comillas, profesional, ¿no es cierto?, para que no lo es, porque es bastante familiar en un sentido, pero la enseñanza que se está entregando está cumpliendo un propósito más allá de nuestras fronteras como iglesia, y eso para nosotros nos llena de regocijo, y por supuesto esperamos en el tiempo mejorar aspectos como la calidad técnica. Para los que no saben, nosotros operamos básicamente con equipos que no son baratos, pero que en definitiva son equipos de carácter, diríamos, amateur. No, nosotros no tenemos un estudio de grabación, ni tenemos tampoco equipos sofisticados para poder mejorar principalmente el audio, porque a nadie le interesa verme, en realidad eso no se pierden de nada. Entonces, pero sí, por lo menos la cinta de audio que pueda, en definitiva, ser siempre de la mejor calidad. Así es que esperamos también, una vez que salgamos de lo que es nuestra ampliación, que ya va tomando cuerpo, poder también destinar algunos recursos a mejorar aspectos técnicos de nuestra página web. Bueno, después de esta larga introducción,
o más que introducción, este largo comentario acerca de lo que se está viviendo también en torno a la iglesia. Les recuerdo que la semana pasada comenzamos a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y la semana pasada hicimos solamente una introducción, principalmente basado en el contexto en que está escrita esta carta, los alcances que llegó a tener, y por supuesto también enfocando en lo que en definitiva era el ambiente, el contexto, el ambiente en que se desarrollaba el cristianismo, ¿no es cierto?, que era en cierta medida muy similar al ambiente idolátrico que existe el día de hoy, con distintos ídolos, con distintas afiliaciones de la gente, pero con el mismo espíritu anticristo. Todo lo que tome el lugar de Cristo, sea total o parcialmente, se constituye en un elemento anticristo. Recuerden que la Biblia dice que han salido muchos anticristos. Obviamente hay un anticristo que será el personaje que comandará las órdenes de Satanás durante el tiempo de la gran tribulación, pero el espíritu del anticristo, el espíritu antinomos, anticristo, está de alguna manera en la humanidad o con la humanidad a lo largo de toda su existencia. Y aquí cuando estamos en Éfeso, ¿no es cierto?, nos situamos acá, nos situamos en una provincia sumamente importante para el Imperio Romano, de hecho fue declarada la capital de Asia, del Asia Menor, del Imperio Romano de Asia Menor, y entonces esta ciudad era sumamente bella, donde resaltaban sus grandes edificaciones en mármol, por ejemplo, y se caracterizaba principalmente, o era conocida a nivel del mundo antiguo, como la capital del culto a la diosa Diana. Lo vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada, mostramos algunas imágenes que esperamos, como siempre, produzcan el efecto que debe producir, que es más que la rabia de que de alguna manera estamos criticando. No, líbrenos Dios de eso, nosotros no estamos aquí, no somos críticos, esto no se trata de criticar por criticar, esto se trata de la batalla de la verdad versus la mentira. A eso se reduce la predicación del Evangelio, la batalla de la verdad frente a la mentira. Y la idea de poder, ¿no es cierto?, establecer la verdad, ¿no es cierto?, versus la mentira, implica el hecho de que como seres humanos nos tenemos que enfrentar a situaciones en las cuales la Biblia va a enrostrar, a veces de manera violenta, la mentira en la que hemos vivido por generaciones, ni siquiera digo durante mucho tiempo, sino que por generaciones. Pero el hecho de que eso se haya transmitido por generaciones no es sinónimo de que es la verdad. Si no es la Escritura, no es la verdad. Si la Escritura no es lo que en definitiva define nuestra fe, entonces no es la verdad. No importa cuánto tiempo le hemos dedicado, no importa cuánta sinceridad hemos puesto en eso, está fuera de los cánones de Dios, y como siempre, no existe ningún camino que diga al infierno. Está el camino angosto, donde solamente entramos de a uno, no porque entramos en orden, sino porque es un proceso personal, y donde solamente cabe la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo y que ha sido salvada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que Jesucristo es su único Señor, y su único Salvador y Señor. El camino ancho también dice al cielo. Los dos caminos te ofrecen el cielo. El tema es que este camino ancho acepta todo lo que tú quieras llevar. Tus ídolos, tus mentiras, tu robo, en fin, tu inmoralidad, todo lo que tú quieras llevar, tu ecumenismo, pero el fin de eso es el infierno. Entonces, el camino angosto es súper, súper definido. Súper definido, no es algo que tú puedas confundir, y es nuestro deber como cristiano, y especialmente como maestro, como apóstol, perdón, vamos a hablar de los apóstoles, como los apóstoles lo hicieron, ¿no es cierto?, de establecer el único fundamento que es la doctrina. Quedé pasado apóstol de tanto estudiar ayer. Casi me cae un rayo. Como pastor, como maestro, ¿no es cierto?, solamente se nos permite a nosotros enseñar lo que los apóstoles ya enseñaron. La doctrina apostólica es la base de la doctrina cristiana. No hay más revelación, no hay más movimientos que traigan a flote un ministerio que terminó con el apóstol Juan. Y lo vamos a ver también un poco hoy día. Bueno,
Pablo escribe desde Roma aproximadamente entre el año 60 y 62, y esta es una de las cuatro cartas que corresponden a lo que se llama, ¿no es cierto?, las cartas desde la prisión o desde la cárcel, porque es justamente donde Pablo aprovechó el tiempo, no en lamentarse, sino que en ejercer, pues, aprovechar ese tiempo ejerciendo una supervisión mediante estas epístolas sobre las iglesias que él había fundado, ¿no es cierto?, y donde él había dejado esta huella, porque increíblemente, a poco andar de las iglesias, ya la falsa doctrina había comenzado a introducirse. Entonces Pablo escribe a esta iglesia, los tres primeros capítulos son netamente de carácter doctrinal para afirmar la doctrina, y los otros tres son la parte de la aplicación de esta doctrina que se está enseñando. Entonces, Efesios, Romanos y Gálatas constituyen epístolas netamente doctrinales, donde nosotros tenemos ahí la parte gruesa, ¿no es cierto?, de todo lo que es, en definitiva, o lo que nos define como cristianos, la base sobre la cual nosotros construimos nuestra fe. Recuerden que el mismo Pablo dice que el fundamento se coloca una sola vez y después sobre eso se edifica. No hay otro fundamento. No se coloca el fundamento muchas veces. El fundamento es un acto que se hace una vez y sobre eso se construye. Esa era la función de los apóstoles. Entonces, esta carta, ¿no es cierto?, está enfocada principalmente en un aspecto doctrinal, y partimos con Efesios capítulo 1, versículo 1, y yo creo que vamos a llegar hasta dos palabras. Esta parte es como un poco más lenta por el hecho de que es mi deseo que queden muchos de los aspectos que estamos analizando acá sumamente claros para que el desarrollo posterior de la carta pueda entenderse con esto ya sabido. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La primera parte, estos dos primeros versículos, establecen la identidad apostólica del apóstol Pablo y el saludo cordial y el saludo de amor, que es gracia y paz. Normalmente los judíos se saludaban shalom, paz, no gracia. ¿Ya? Los griegos decían koros, significaba también una especie de paz, pero el cristiano saluda gracia y paz. Primero gracia y después paz, porque no podemos tener paz si no estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad de las cosas. El mundo está en conflicto, primero con Dios y segundo con su entorno, inevitablemente. Pero el principio de la paz no es la ausencia del conflicto. El principio de la paz es la presencia del Espíritu Santo viviendo realmente en la vida de un ser humano. Eso es paz. No importa que haya conflicto afuera. El conflicto es una situación que va a venir sí o sí, por el solo hecho de establecer la verdad como parámetro sobre el cual nosotros nos movemos, va a hacer que existan conflictos por parte de aquellos que quieren torcer o no reconocen o en definitiva están dispuestos a negociar ese fundamento. Aquí entonces el apóstol Pablo declara apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Esto es sumamente importante y lo vamos a ver a la luz de lo que han sucedido los últimos tiempos, la última parte del siglo XX y la primera parte del siglo XXI, con un movimiento que se comenzó a desarrollar en los Estados Unidos, específicamente que se llama la restauración del ministerio apostólico, la nueva reforma apostólica también se llama. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, no me voy a extender mucho en esto, solamente por si se encuentran de repente con esto. ¿Ya? Aquí no ha sido tan masivo esto, pero esta es una red que ya involucra a más de 100 países en los cuales, ¿no es cierto?, se ha establecido este ministerio o esta suerte de institucionalidad de restauración apostólica, lo cual es absolutamente herético y es absolutamente, y lo digo con toda responsabilidad, una herramienta de Satanás. Todos aquellos que profesan hoy día un apostolado con las características de los 12 o de los 13, contando al apóstol Juan, están cometiendo herejía. No hay apóstoles el día de hoy.
Por supuesto que la palabra apóstol significa apostelo, que significa un enviado. Todos nosotros somos enviados a proclamar el Evangelio, pero el título, el don, el oficio de apóstol no existe el día de hoy. Ha cesado y terminó con el último de los apóstoles, el apóstol Juan. Durante 2000 años de iglesia, ni siquiera los padres de la iglesia, Policarpo, Ireneo y todos aquellos que en definitiva fueron discípulos de Juan, ni siquiera ellos se autoproclamaron apóstol, ni hubo nombramientos apostólicos dentro de la iglesia cristiana nunca más. Nunca más. La única que no es iglesia cristiana, el catolicismo romano, se abroga, ¿no es cierto?, o se atribuye la sucesión apostólica a partir de Pedro, pero ya eso es una situación netamente torcida y no tiene nada que ver con la escritura tampoco. Entonces, hoy día nosotros tenemos que establecer qué es lo que es realmente el movimiento apostólico y qué es realmente el ministerio bíblico y único de los apóstoles. Esto es sumamente importante porque está trayendo gran confusión, es una infección que entró en la iglesia cristiana y es una infección que se está propagando rápidamente, por lo menos en Centroamérica, ¿cierto? Y la parte sur o la parte norte de Sudamérica y Brasil ha adquirido, bueno, y Argentina, yo no sé cómo lo han cruzado acá, está en todas partes porque es, como dicen algunos, una apostolitis tremenda que ha entrado y que en definitiva está provocando mucho daño a la iglesia del Señor. Lo primero es que nosotros tenemos que entender que esta fue una de las razones de por qué el apóstol Pablo escribió esta carta. Y vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo 1, 3. Si nosotros nos ceñimos a los primeros dos versículos, 1 Timoteo 1, nos vamos a dar cuenta que el saludo es bastante similar. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. Siempre gracia primero. Como te rogué, versículo 3, que te quedases en Éfeso. Timoteo pastoreó más o menos 2 años la iglesia de Éfeso con el propósito fundamental de cuidar la sana doctrina. Como te rogué que te quedes en Éfeso, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Ahí comienza a describir qué es lo que era, ¿no es cierto?, lo que se estaba introduciendo. Maestros falsos, enseñanza falsa, alegorización de la palabra. En fin, una serie de situaciones que no vamos a analizar, por supuesto, hoy, porque estamos viendo la carta de Éfeso, a los Efesios, pero vemos que la preocupación del apóstol Pablo por la doctrina era absolutamente prioritaria. Y entonces él dice, Timoteo, yo te dejé ahí para que estés atento, corrijas, evites, quites cualquier cosa que no tenga que ver con la sana doctrina. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, después de 30 años de escrita esta epístola a los Efesios, Apocalipsis capítulo 2. ¿Dónde lloran tanto? Le vamos a poner Villa Grimaldi. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Siempre hubo la intención, de alguna manera, de introducir este ministerio, y específicamente en Éfeso, y estamos hablando 30 años después de que fue escrita la carta,
ya el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a esta misma iglesia 30 años después, exactamente con una advertencia como la que debiéramos tener el día de hoy. No hay más apóstoles. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Las iglesias debemos velar, porque los pastores hemos sido puestos sobre el rebaño, no para entretenernos, sino para cuidarlo. Y la única manera que tenemos de cuidarlo es predicándoles día a día la verdad, enseñando la verdad, viviendo la verdad, destapando la mentira, evitando que las ovejas se vayan por un camino equivocado. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Arduo trabajo y paciencia. Pese a que esta iglesia había caído en una ortodoxia sin amor, era una iglesia absolutamente sana y apegada a la doctrina. Y una de las cosas que debía cuidar era la aparición de falsos hombres que se denominaban o autodenominaban apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Algunos de los requisitos sobre los cuales la iglesia en Éfeso y cualquier iglesia debiera tener parámetros para inmediatamente, o sea, si alguien viene y se dice, mira, soy el apóstol este y tengo los mismos poderes del apóstol Juan y Pedro y soy igual que ellos, soy el número 14, tú tienes que echarlo a patadas o salir arrancando del lugar donde esté. Nosotros no seamos benevolentes con los mentirosos, por favor. Amor, respeto, está bien, todo. Pero cuando, por eso dice, esfuerzo y paciencia, porque son tozudos, se creen de verdad, a veces satánicamente creen que son, pero eso ya no es asunto mío, pero no va a venir aquí a la iglesia, no va a tomar lugar en esta iglesia, por lo menos mientras yo esté aquí. Dice, ¿cuál sería un parámetro? La Biblia no entrega requisitos para los apóstoles, porque no existía eso, sino solamente circunscrito a ese grupo pequeño. Hay requisitos para los obispos, hay requisitos para los pastores, hay requisitos para los diáconos, hay requisitos para todos ellos, pero no hay requisitos porque no era algo que se instituía en la iglesia. Dice, capítulo 1, versículo 21 y 22. Recuerden que los apóstoles aquí están viendo cómo reemplazar a Judas Iscariote, que había, por supuesto, traicionado al Señor y se había suicidado. En el intertanto que tira las monedas al aire y se va a suicidar, deben haber pasado, dice, más o menos unas 12 horas. Bueno, en ese intertanto escribe el Evangelio, para todos los que les gusta ver el National. ¿Ya? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ahí quedan fuera todos estos mentirosos. Nadie ha estado físicamente junto con los apóstoles. No me vengan con estas aplicaciones que lo llevo en el alma, que son una cosa espiritual. No, es real. ¿Cuál era un requisito? Primero que nada, tenía que haber estado con nosotros. Todo el tiempo, no esporádicamente, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Todos quedan fuera. Todos estos mentirosos que hay hoy día quedan fuera. Pueden hablar muy bonito, pueden hablar mucho del amor, pueden hablar, pero no se olviden que Satanás se viste no como el mono de la tirana, sino que se viste como un ángel de luz. Por lo tanto, siempre va a ser atractivo. Van a ser gente bondadosa normalmente. A veces ni eso tienen, pero normalmente van a ser gente bondadosa, hombres muy carismáticos, situaciones que están basadas principalmente en él o en ellos. Fíjense ustedes que esto es terrible, porque entonces dice,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, de su resurrección. Tenía que haber estado con Jesús todo el tiempo del ministerio de Jesús, haber estado desde Juan el Bautista hasta la ascensión y además haber sido testigo de la resurrección. Por lo tanto, ya con esos requisitos quedan todos absolutamente descalificados. Todos absolutamente descalificados. Por eso es que no existe esta suerte de renovación apostólica. No estoy hablando de la misión apostólica. Tú, si estás trabajando en una oficina, tú estás ejerciendo una misión apostólica, significa que estás llevando el mensaje de Jesucristo al mundo. Porque la palabra apóstol en términos etimológicos significa eso solamente, un enviado. No es tampoco ni siquiera es un rango. En el caso de los apóstoles, sí lo era. En el caso del ministerio apostólico, de la misión apostólica, no lo es. ¿Por qué en el caso de los apóstoles lo era? Porque los apóstoles tenían toda la autoridad de Dios, porque ellos son la base de la doctrina. En Efesios, que estamos analizando. Capítulo 2. Versículo 16 al 22. El apóstol Pablo está diciendo acá, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es una predicación expansiva a toda la iglesia. Ahora, ¿qué estaban predicando ellos? Dice, edificados, ¿dónde es que se edifica la iglesia? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, apóstoles y profetas. Por eso tampoco hay profetas el día de hoy. Mira que yo te digo que tú tienes y para ti veo grandes cosas en tu vida. ¿Qué cosa? No sé, pero son grandes. ¿De qué tamaño? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué medio? El profeta del Antiguo Testamento decía, mañana a las 3 de la tarde va a llover. Y si no, lo mataban. Hay muchos chantas que están viviendo gratis, si se creen apóstoles. Veo, y nunca ven cosas malas. ¿No tendré un tumorcito por ahí, algo? Dime, por lo menos para anticiparme. O los números del loto, no sé. Quino, raspe y todos los juegos de azar, esos que juegan ustedes. Tampoco es profeta. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra angular, la roca sobre la cual se edifica el fundamento de la iglesia y que une a los apóstoles y los profetas, y en definitiva ahí está la doctrina cristiana. Sobre eso tú vas a construir, todos nosotros construimos, un pastor, un predicador, un evangelista, el día de hoy, lo único que hace es explicar lo que ya Dios dijo. No agrega ni quita nada, porque si lo hace, cae inmediatamente bajo maldición. Y que no haya un juicio inmediato sobre esa persona, no significa que Dios lo está pasando por alto. No significa que Dios lo está pasando por alto. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿En quién? Versículo 21. Todo el edificio. Ahora la iglesia se ve como un edificio. Bien coordinado. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, deja bien en claro la situación apostólica. 1 Corintios, capítulo 3. Versículo 9 al 11.
El apóstol Pablo está hablando del ministerio específico y único de los apóstoles. Y él dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ese nosotros, ¿cabes tú adentro de ese nosotros? No. Esos son los apóstoles. ¿Qué somos nosotros? La labranza y el edificio. La labranza y el edificio. ¿Le ayudas tú a Dios a escribir algo? No. ¿Por qué? Porque el fundamento de la fe cristiana y la doctrina cristiana son los profetas, los apóstoles, Cristo, la piedra angular. Entonces él dice, ahí, en ese contexto, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, el resto, la iglesia, ¿no es cierto? Dice, labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Por eso es que no es aplicable ni a ti ni a mí, porque tú no estás colocando fundamento. Imagínate que si hoy día este ministerio fuera real. Imagínate lo terrible que sería, significaría que el Nuevo Testamento no está terminado, que Dios todavía está hablando. ¿Y quién puede certificar eso? ¿Cómo podemos nosotros realmente identificar la verdad de la mentira? Cuando gran parte de las cosas que dicen violan la Escritura, pero de pe a pa. ¿Cómo es que podemos nosotros establecer un rango de evaluación? Es imposible. El Nuevo Testamento ya está cerrado. El canon del Nuevo Testamento ya está cerrado. Y entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima para que cada uno mire cómo sobreedifica. Tú tienes que mirar cómo sobreedifica. Yo tengo que mirar cómo sobreedifico. Yo no pongo ningún fundamento a la doctrina. El fundamento es Cristo y el fundamento de la doctrina cristiana está en los profetas y los apóstoles. Porque nadie puede poner otro fundamento. Él acaba de decir, yo puse fundamento. Y después dice, nadie puede poner otro fundamento. Es decir, no puede haber hoy día alguien que se trate de atribuir el ministerio apostólico a la semejanza de lo que fue los apóstoles de Cristo. ¿Ya? Que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno se edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, hojarasca, ta, 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 y empieza ahí la sobreedificación. Nadie puede poner. Claro que ellos colocaron el fundamento que es Cristo. ¿Cómo es que colocaron el fundamento que es Cristo? Por medio de la doctrina. Por medio de la doctrina. Pablo, recuerden ustedes, estuvo tres años en Arabia, donde fue instruido directamente por el Señor, donde fue llevado al tercer cielo. Se le mostraron cosas que nadie había visto. Y los otros 12 fueron instruidos por Jesús. Pregunta, ¿quién instruye al pastor castellano, al apóstol? ¿Quién instruyó a este? ¿Quién instituyó al Ronnie Chávez? ¿Quién instituyó a este otro? ¿Quién los instituyó? ¿Quién les enseñó a ellos? ¿Otro igual que ellos? Entonces esto es serio, hermano. Esto es serio, esto es satánico. Es satánico. Nadie puede instituir a otro como apóstol. Porque lo que el Señor levanta en la iglesia el día de hoy son pastores, maestros, evangelistas. Eso es lo que necesita la iglesia hoy día. Porque el fundamento ya está puesto. Estos tres grupos de dones son para edificar lo que ya, sobre el fundamento que ya está puesto. Sobre el fundamento que ya está puesto. Bien, entonces, cuando el Señor, el apóstol Pablo está diciendo apóstol de Jesucristo, él lo está diciendo absolutamente con toda propiedad. En Apocalipsis 21, al final del Nuevo Testamento, al final del Nuevo Testamento, Apocalipsis 21, versículo 10 al 14. Aquí estamos al final, que podríamos también llamar el comienzo de toda la eternidad futura.
Estamos hablando de la nueva Jerusalén. Ya pasó el milenio, ya pasó el juicio del trono blanco, y esto, ahora estamos en la nueva Jerusalén, o sea, la eternidad futura permanente. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El jaspe es el diamante. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, no hay ningún testigo de Jehová ahí. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Seguramente queda fuera Matías. 12 cimientos. Por eso es que la Biblia explica la Biblia. No hay más apóstoles. Si alguien se proclama apóstol, como lo que vamos a leer acá. Esto es sacado del sitio de ellos. Esto comenzó mucho tiempo antes, pero tomó cuerpo en la década del 60 con un hombre llamado Peter Wagner. Él comenzó la nueva reforma apostólica. Y bueno, fíjense ustedes que ya a mediados de los 80 se produjo un simposio nacional, postdenominacional, y al año 2001, perdón, al año 2000, sí, 2001, y fíjense ustedes, tenían más de 100 redes apostólicas en el mundo, y en cada red había aproximadamente 70 o 75, porque ellos juegan también con el tema de la numerología. Apóstoles, 100 redes, 70 apóstoles. Cada uno de esos pagaba una tarifa anual que iba, dependiendo del lugar donde era, entre 500 y 5 mil dólares al año. Iban al bolsillo de Wagner. Dice, acá está, esto es lo que estaba buscando, la declaración de Wagner en relación al ministerio apostólico. Él dice que recibió directamente el Espíritu Santo la misión de reflotar el ministerio apostólico. Y dice él, el apóstol es un líder dotado, enseñado, comisionado y enviado directamente por Dios, con toda la autoridad de establecer gobiernos funcionales de la iglesia de la misma manera que los primeros 12, por medio de escuchar al Espíritu Santo y lo que éste está diciendo a las iglesias, ordenando nueva doctrina, nuevas enseñanzas para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Esto lo dijo este señor, y eso es satánico, herético, y después. Y ahora, año 2006, ya se habían extendido distintos tipos de apóstoles, porque había empezado, ¿qué cosa? La guerra de poder. Y entonces están los apóstoles verticales, esos son los intocables. Después tiene apóstoles eclesiásticos, apóstoles funcionales, equipos de apóstoles, apóstoles congregacionales, apóstoles horizontales, apóstoles de convocatoria, apóstoles embajadores, apóstoles movilizadores y apóstoles territoriales. Pueden buscarlo en la página ustedes, así que no tienen para qué pedir. ¿Qué herejía más asquerosa? ¿Qué herejía más asquerosa? ¿Te das cuenta? Y el problema de esto, mis queridos hermanos y hermanas, es que hay cientos de miles de personas siguiendo a esta gente. ¿Pero por qué predicamos así? ¿Por qué enseñamos así? Porque sabemos que aún dentro de esos ministerios absolutamente heréticos, Dios no está ahí. Hay ovejas de Dios que están, ¿no es cierto?, reprimidas. Y van a escuchar la voz de Dios, porque lo único que ellos escuchan de repente, apóstol, y este círculo apostólico, apóstol, pero de repente van a escuchar la verdad que tú le vas a decir. Al principio a lo mejor le va a molestar, le va a doler, pero lo va a dejar pensando, y el Espíritu Santo lo va a redarguir y se va a dar cuenta. Pero si tú callas con ese eufemismo del respeto,
Si tú callas, tú no le estás dando la posibilidad de que las ovejas de Dios escuchen su voz. ¿Quién crees que es la voz del Evangelio? Nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es solamente decir Jesús salva, claro que salva. Esta gente lo dice. Predicar el Evangelio significa confrontar a la gente con su pecado. Confrontar a la gente con la mentira que está creyendo. Confrontar a las personas con lo espantoso que resulta esto. ¿Cómo es que cuando se habla de que Dios, la misericordia de Dios, yo pienso en cómo tiene misericordia Dios con toda esta gente que ha lucrado de una manera espantosa? Que ha lucrado de una manera espantosa. Son gente multi-archimillonaria, involucrados con tráfico de droga y una serie de otras cosas. Además, y la gente los sigue como borregos. Pero aún dentro de todos esos borregos hay ovejas de Dios. Y quizás alguien aquí, alguien en la red, no sabemos. Pero seguramente alguien en tu círculo puede estar en esa situación. No solamente nosotros predicamos al inconverso, porque mucha de esta gente es inconversa y se va a convertir cuando tú le prediques el verdadero evangelio. Por cierto, sus líderes no son cristianos, ellos no son conversos. El apóstol Pedro dedica una carta entera a hablar sobre los falsos apóstoles, sobre los falsos profetas, sobre las consecuencias de seguirles, sobre el destino de esta gente. Yo no sé si ellos saben, no saben, si están engañados, no sé, no me interesa, eso no es asunto mío. El punto es que nosotros tenemos que evaluar la doctrina, y si una persona resiste la doctrina, entonces esa persona está resistiendo a Dios. Está resistiendo a Dios. Judas. No el Iscariote, por supuesto, Judas. Alfeo. No el feo, Alfeo. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada. Una vez dada. La fe no es algo etéreo. La fe tiene un fundamento. Ese fundamento es la palabra de Dios. Y ese fundamento ha sido dado una sola vez. Una sola vez. No hay más revelación, no existe. Dios hoy no está hablando nueva revelación. Dios está hoy día usando herramientas, pastores, maestros, nosotros mismos, ¿para qué? Para expandir su evangelio. Para expandir su evangelio. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, soberanía de Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negar a Jesús no es solamente decir Jesús no existe. Negar a Jesús es negar la doctrina cristiana. La doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, el camino de Jesús, todo lo que tiene que ver con Jesús. Y lo único que nosotros podemos hacer es buscar en su palabra. En la epístola de Juan, capítulo, la epístola, no la carta. No, la epístola. La segunda epístola de Juan, tiene un solo capítulo, 4, versículo 4. Cinco y seis. Ya vamos, tranquilo. Mándele un WhatsApp que ponga nomás ya el asado al horno. Mucho me regocijé, el apóstol Juan, último apóstol en morir.
Porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, aquí lo hay, le dan vuelta esto, si era una iglesia, si era una señora de verdad, no es lo importante. Lo importante es qué es lo que se alegró o qué es lo que alegró a Juan. Pudo haber sido una persona, una mujer en particular o una iglesia. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, escucha el apóstol Juan, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Eso es lo que te tiene que quedar, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. No hay más revelación. Sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El amor de Dios no es bla, 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 bla. El amor de Dios recuerda. Y aquí donde la gente, ya, pero ¿cómo que no el amor? El amor de Dios es, ¿se acuerda lo que dijo Jesús? El que me ama. Obedecerá mis mandamientos. El que me ama, obedecerá mis mandamientos. No me digas que me amas si tú estás violando los mandamientos de Dios, dice Jesús. Porque eso es mentira. Porque si me amas, tú harás lo que yo digo. Por eso dice el apóstol Juan, y Juan escribió el Evangelio también, no hay otro mandamiento, no hay otro mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos uno a otro. ¿Cómo es que nos amamos unos a otros? Obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que amamos a Dios? Obedeciendo su palabra. No inventando tonteras. Finalmente, Juan, pero la primera carta, capítulo 4, versículo 1. Con esto terminamos esta primera parte de Pablo apóstol. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver a los santos, qué es lo que es santo según la Escritura, no según lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, a lo largo de siglos de maldición romana. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Está hablando de personas, ¿no es cierto? Probad el espíritu que traen, ese espíritu de verdad, ¿es el espíritu del Señor o es el espíritu del anticristo? ¿Qué es lo que trae? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, eso es una palabra aterradora, muchos falsos profetas han salido por el mundo y hoy día los hay también y son muchos, son minoría los que están enseñando la verdad, son muchos los que están enseñando la mentira y el pueblo de Dios no los está probando. El pueblo de Dios está acatando como un borreguito, ¿no es cierto?, lo que dicen sin ir a la Escritura para tener un juicio escritural y para poder, en definitiva, establecer la verdad sobre la mentira. Amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu. ¿Qué es el espíritu? No estoy hablando de intuición, por favor, me tinca que la forma en cómo habla, como dice, me tinca que, me huele que, puede que le achunte. Pero no es intuición lo que está diciendo acá, probad el espíritu según lo que dice la palabra. Se conduce según la palabra, ¿cuáles son sus parámetros realmente doctrinales? ¿En qué cree, qué no cree? ¿Qué ama, qué odia? ¿Qué permite, qué no permite? ¿Cómo es que en definitiva se conduce en función de la palabra de Dios? Puede ser una persona áspera, puede ser una persona suave. En la Biblia tenemos distintos tipos de hermanos. Tenemos un Bernabé que era como bonachón, pero no significa bonachón permisivo. Tenemos un Pablo que era más bien rígido. Y así sucesivamente tenemos las distintas personalidades de los hombres de Dios. Tenemos a un Juan el Bautista que era más que áspero. Tenemos a un Timoteo que era medio timorato, a lo mejor de ahí viene timorato, pero no creo. Y Pablo le tiene que decir, ¡aviva el don que hay en ti! Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Por qué creen que le está diciendo eso a Timoteo? Porque Timoteo está... Ahora no juzguemos a Timoteo porque nosotros
en un cumpleaños donde no nos van a meter ni presos? Porque es una realidad, viste, que son personas como nosotros. Eran personas como nosotros. Aviva el don que hay en ti. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nadie tenga en poco tu juventud. La palabra juventud ahí no se traduce como niñez. Timoteo se calcula que tenía entre 30 y 33 años, algunos dicen que hasta 35. Era un hombre joven para el evangelio, pensando en que normalmente los pastores, maestros, eran personas de mayor edad. Algunos, no todos. Sí, po. ¿Ya? Entonces, la importancia, hermanos, de probar los espíritus. Esto a nivel congregacional, como responsabilidad del pastor y de los ancianos, y de cada uno de nosotros, pero también a nivel personal. Que miras, que lees, hay infinidad de páginas que dicen ser cristianas. Hay muy pocas que son muy buenas. Por eso es que cuando hacemos un estudio, por ejemplo, las mujeres están estudiando el Evangelio de Juan. Se les da, escuchen, claramente, ¿qué ayuda pueden ocupar? Mira, si en la casa quieren ver hasta el cash luna, es asunto de ellos. Pero aquí en la iglesia ya está determinado qué es lo que van a usar como texto guía. No hay mucho más que inventar. Los jóvenes estudiando Lucas, los varones estudiando Lucas, ya está seleccionado. Eso es lo que tiene que hacer un pastor todo el año, dedicado a buscar un apoyo que es súper bueno. No diría yo que es imprescindible, pero que es muy bueno para poder, en definitiva, apoyar el estudio de carácter expositivo. Pero esto no, miren ustedes, busquen en la web y vean, pues ahí seguramente debe salir. No, nunca. De mi boca nunca sale eso. Siempre son sitios probados, autores probados, porque es responsabilidad del pastor también esa parte. Cuando viene aquí el joven de los libros, él no entra en una literatura que yo no le permito entrar. Ah, está bien cerrado. No, porque yo tengo temor de Dios, porque ustedes están puestos bajo mi cuidado doctrinal. Y yo tengo que dar cuenta de eso. No tengo que dar cuenta de que si tú, a pesar de que te digo las cosas, igual haces lo que quieres, es un asunto tuyo. Yo no soy tu papá, soy tu pastor. Además, soy muy joven para ser tu padre. Entonces, eso es importante, por favor. Entiéndanlo así. Cuando la Biblia dice sujétense a sus pastores, no está diciendo a cualquier tontera. Yo te puedo decir, mira, vístete así, vístete asá, córtate el pelo aquí, córtate el pelo allá. A lo mejor te voy a dar una recomendación si te veis recontra mal, pero una recomendación en la horizontal, po. O sea, si no sé, pues soy alto, rubio, ojos celestes, déjate el pelo así, se ve bonito, pero si soy negro, chico, voy a aparecer. Como sugerencia, po. A los negros que miden como 3 metros les vienen esas camisas largas y las zapatillas grandes, pero no unos petacos así. Po. Es como recomendación, pero no puedo influir, no puedo obligarte en eso. Pero sí, tú te tienes que sujetar a mí en asuntos de doctrina. En asuntos de doctrina, porque es mi responsabilidad. Yo le decía a los jóvenes el día viernes, no es responsabilidad de ustedes enseñar, ustedes no sientan la presión que están enseñando, ustedes están compartiendo una enseñanza digerida. Yo quiero que ustedes se desarrollen en la expresión, no en la doctrina ya viene preparadita. ¿Significa eso que no podemos hacer aporte? Por supuesto que sí, pero siempre tiene que haber alguien responsable que esté supervisando eso. Mucha gente critica, quizás tenga razón, no tenga razón, pero yo siempre estuve en contra de los grupos de estudio en casa. ¿En qué sentido? En que se metieran a estudiar lo que quisieran. ¿Qué es lo que decía yo siempre? ¿Qué van a estudiar? ¿Cómo lo van a estudiar? Yo no tengo problema, es espectacular que se junten en las casas. ¿Quién los guía? ¿Quién se responsabiliza de eso? ¿Querrán ustedes, a lo mejor que yo soy demasiado obsesivo? Sí. Porque tengo temor de Dios. Porque ya, oye, son 20 y tantos años, ya habían llegado algunos que no vienen ni a la iglesia trayendo otras ideas y esta cosa así. A mí no me interesa si el Señor pone otro pastor aquí, lo va a poner él. Yo no estoy aquí atornillado ni ninguna cosa, pero yo no voy a hacer nada que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Ni voy a permitir que nadie venga acá a enseñar otra cosa. Otra cosa. ¿Cuántos predicadores hemos tenido a lo largo de estos 21 años? Que vienen acá. Cero.
Hemos tenido a los Gedeones que vienen a dar un anuncio, hemos tenido cero. Es responsabilidad mía. Y si yo por alguna razón no estoy, hay hermanos que son probados, capaces, ¿no es cierto? Y que entienden no solamente la doctrina, sino que el espíritu de la iglesia. Esto no es, mira, este domingo voy a invitar a este otro, y meta la invitación, invitaciones. ¿Y por qué carril está llevando a la gente? Porque el que viene allá trae una idea, el que viene acá trae este otro, y después la gente sale con una cosmovisión absolutamente ecuménica de esto. No hay una línea. Aquí en la iglesia hay una línea. Puede no agradarte completamente. Puede que no estés completamente de acuerdo. Puede que algunas cosas te molesten. Pero te tienes que sujetar. Te tienes que sujetar. Porque si no pasa esto, nosotros tenemos que probar los espíritus. Porque andan dando vuelta gran cantidad de doctrina falsa. Y eso trae enfermedad a la iglesia. ¿Nos ponemos de pie para orar?